gente toda sesuda, que vamos a poder hablar en este orden en el que he ido pasando la voz, para, en la que tendré yo, hablará Pachi sobre la primera época, Alfonso sobre la época presente que dirige, el profesor Cuenca Toribio, un poco cuál es la visión de la... de lo que ha supuesto la existencia de la revista Aportes en el mundo historiográfico en general, y luego yo contaré lo que ha supuesto para la Fundación apoyar y participar en esta aventura de la revista Aportes. Así que sin más dilación tiene la palabra don Francisco Asín Pachi, la vida de Esparza. Bueno, yo solo, perdón, no entiendo mucho de aparatos de estos. ¿Ves? Soy muy antiguo, ¿qué le vamos a hacer? Yo no voy a hablar nada de lo que don Luis ha dicho que se va a hablar en la segunda etapa de Aportes, que es la buena, la que vale la pena. Lo mío es la infancia y el nacimiento, que es muy importante para llegar a lo otro, pero en esa época somos muy menesterosos. Yo les voy a hablar de cómo nació, con qué ideas y proyectos apareció y cómo discurrió su infancia. Y me van a permitir que lo haga de una forma muy peculiar. Les voy a contar un sucedido. De pequeño mi abuela me sentaba en sus rodillas y me decía: te voy a contar un sucedido. Los sucedidos eran historias vividas y contadas por ella. Había nacido a finales de 1875, cuando agonizaba la Tercera Guerra Carlista. Su padre era juez de Estella, de la Estella Carlista, y su abuelo, don Gonzalo Fernández de Arcaya, era presidente de la Diputación Carlista de Navarra. Obviamente, hubieron de salir al exilio en Francia, y entonces los exilados no vivían como los de ahora, y sus primeros años, según ella me contaba, no fueron fáciles. No voy a entrar en los detalles más allá de las pérdidas de hacienda y de los abrazos de su padre y su abuelo. Pero mi abuela me lo contaba con dulzura. Me contaba viajes, hazañas, recuerdos, pero nunca me hablaba de enemigos. Decía que los enemigos de ambos bandos eran los odios y las envidias. La frase más dura que le oía decir alguna vez cuando estaba muy enfadada era: me cachis los cristinos. Era para ella la memoria histórica eso, el recuerdo de que los odios y las envidias llevaban a los enfrentamientos. Por eso intentaba que eso lo tuviéramos muy claro para evitar que los hechos se volvieran a repetir. Tanto es así la influencia que todo esto tuvo que, como es lógico, acabé haciendo historia y acabé haciendo la tesis doctoral sobre historia del carlismo. Y ella la memoria histórica la tenía tan clara que acabó casándose con el que fue el primer alcalde republicano de Peralta y de una familia liberal. Quiero decir que predicó un poquito con los hechos. Tuvo 6 hijos en la guerra del 36 y uno murió en la toma de Teruel. Y decía murió porque nunca decía lo mataron. Entenderán después de todo esto por qué acabé, como les he dicho, estudiando historia, pero sobre todo qué tipo de historia es la que yo entendía. En la universidad entonces nos enseñaron que la historia tenía que ser una maestra. La teníamos que estudiar para aprender de ella, para formar nuestra opinión, para relacionar los hechos, para saber que las cosas fueron de una determinada manera, a lo mejor diferente de lo que nos hubiera gustado. Era un joven profesor de la Universidad de Zaragoza cuando todo cambió. Llegaron a hacerse con el departamento unas corrientes que no veían que la historia debía ser una maestra, sino que debía ser un arma. Yo pensaba que la utilización de la historia como arma al servicio de una ideología mediatizaba la búsqueda y sobre todo la exposición de los hechos históricos. La conclusión nunca puede preceder a la investigación. Con un grupo de becarios empezamos a proyectar una revista rebelde y libre. Se pueden imaginar dónde acabaron los becarios. Era el año 1984, exactamente el 20 de julio de 1984, cuando apareció por Zaragoza un joven con cara de niño y gafas y expresiones de sabio que se llamaba Alfonso Bullón y que investigaba el tema del carlismo. Quería ver mi archivo y mi tesis y allí empezó a gestarse Aportes. Fuimos hablando, Alfonso,
Julio Brioso y yo de hacer una revista dedicada a la historia del siglo XIX y del carlismo. Aquí es necesario hacer mención de quién era Julio Brioso. Era uno de esos becarios de los que hablé y a quien había dirigido su tesis de licenciatura, naturalmente también sobre carlismo. Podía decir muchas cosas de él, pero diré las principales, que era sobre todo un hombre bueno, y quizá el que más dio aportes, porque en lo económico dio igual teniendo menos, y en el trabajo dio el que pudo, y fue el más anónimo de los tres locos que empezamos aportes. Y así empezó la revista. El nombre lo pusimos pensando en aportaciones históricas, pero sirvió para otro tipo de aportes, los económicos. Tuvimos suerte y el 16 de enero del 86, ante el notario de Madrid, don Miguel Mestanza, se constituyó la sociedad Aportes 19. ¿Por qué digo tuvimos suerte? Porque a los tres mencionados se unieron como socios fundadores Miguel Garisoain, Francisco Javier Lizarza. Cada uno suscribió un capital nominal de 200.000 pesetas y así la revista echó a andar. Ni Lizarza ni Garisoain eran historiadores, pero eran amigos de la historia y de las empresas románticas, y sobre todo amigos nuestros. Garisoain era fuerza y empuje, Lizarza actividad y empeño. Ellos se encargaron de conseguir suscriptores para aportes. Los tres locos ya eran cinco. El 13 de junio del 89, Javier Lizarza me escribía para dar mi conformidad para una escritura de ampliación de capital. Se incorporaron entonces Santiago Arellano, José Fermín Galralda, Javier Nagore y la poco antes creada Fundación Hernando de Larramendi, con cantidades diversas que iban desde 30.000 a 300.000 pesetas de la Fundación Larramendi. Y la revista se iba haciendo mayor. Los primeros números de la revista tenían como direcciones de administración las casas de Alfonso y la mía, porque, como comprenderán, no había dinero ni forma de tener un local. Y la revista fue creciendo y se presentó en Madrid en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra. La hicieron junto a Alfonso y a mí Gustavo Villapalos y Carlos Seco Serrano, que expresó su confianza en quienes iban a dirigir la revista. Allí estaban historiadores como Dalmiro de la Baloma o Demetrio Ramos, luego un gran colaborador de nuestra revista. En ese número los colaboradores eran compañeros de la Universidad de Zaragoza como Gilén Cabo, José Antonio Armillas, etc. Creo que en el número 4 o 5 lo dedicamos al ejército y en concreto a la Capitanía General de Aragón, que en aquel momento se quería eliminar y trasladar a Barcelona. No es que se quería, es que se hizo. Parece que por aquellas razones la política empezaba a influir en todo lo demás. En el número 7, que se dedicó a temas hispanoamericanos, incluíamos la crónica del debate que sobre carlismo habíamos tenido en la Universidad de Santiago con el profesor Barreiro. Fue muy interesante porque fueron los alumnos de la Universidad de Santiago los que pidieron al profesor Barreiro que invitara aportes para tener ese debate. Dábamos también cuenta del primer libro publicado por aportes y pagado por los tres locos, que era el de Carlismo y Sociedad. Lo presentamos en los Tres Reyes de Pamplona, lo hizo el profesor Olavarri, y después en Madrid, donde se hizo en la Biblioteca Nacional, con el rector de la Complutense entonces, Gustavo Villapalos, nuestro amigo José Andrés Gallego y dos de los tres autores, que éramos en ese momento Alfonso y yo. De ahí pasaron tres años y decíamos en la revista Aportes, en el número 10, todo empezó con una difícil aventura que no pretendía ni fama ni éxito económico, sino servir a la historia. Y así lo seguimos haciendo. En el número 12 apareció por primera vez un consejo editorial en el que aparecían José Andrés Gallego, Julio Arosti, José Fermín Garralda, Antonio Morales, Demetrio Ramos y Estíbaliz Ruiz de Azúa. Ese número se dedicó al estudio de la Revolución Francesa desde la perspectiva de las corrientes tradicionalistas. Dumont,
Sousa y diversos colaboradores italianos, americanos y franceses, junto al profesor Federico Suárez, hicieron aquel número, ya de un centenar de páginas, para el que fue vital la ayuda de Miguel Ayuso. El número 13 se dedicó a Zumalacárregui y en él se convocó por primera vez el premio Larramendi, entonces con un jurado formado por 5 personas, que recuerdo que eran el profesor Gambra, Stanley Payne, Evaristo Olcina y yo, creo que éramos los 5 iniciales en aquel momento. Habíamos preparado todo lo que fue la convocatoria del premio y aquella espesa de díptico que se hizo, don Ignacio y yo. Y aquí quiero tener un recuerdo entrañable y especial para aquel gran hombre, sobre todo para aquel gran amigo. Fue a finales del 89 cuando la sede de la revista, que empezaba a ser mayor, se trasladó a Madrid, a Fernández de los Ríos. Y se hicieron otros números inolvidables, como los dedicados a Zumalacárregui. El primero fue el número 11, y en él se hicieron artículos de Julián de Mendoza, Olavarri, Orcina y Stanley Payne. Por entonces, en la editorial de la revista, se explicaba cómo Luis Hernando de Larramendi pasaba a ser presidente de la Sociedad Aportes, y así siguió la revista. Yo para entonces ya no estaba en la universidad. Me habían regalado en un concurso oposición una plaza de encargado de cátedra en el Colegio Universitario de Huesca. Mi pequeño y entrañable exilio al lado de mi amigo Julio Bríos. Todo era más difícil. Universidad, viajes, cada día de ida y vuelta, Aportes, carlismo y sobre todo mucha paciencia de mi mujer y mucha ayuda de mis amigos. Y así llegamos al número 25 de Aportes. Fue junio del año 94. Había sido director 8 años y pensaba ya en dejar la universidad y sobre todo debía pensar en el futuro de MAFRE. Perdón, de MAFRE. De Aportes, el de MAFRE estaba consolidado. Bien, ese número se dedicó a iconografía del carlismo y fue uno de los que me siento más satisfecho y de los más bonitos. En la editorial publicaba algo que decía que llegaba el momento de mi adiós, pero decía sobre todo que estaba seguro que era el momento oportuno porque quienes se iban a encargar a partir de entonces de la empresa, y era una empresa en los dos sentidos, eran los dos que están aquí presentes, don Alfonso Bullón en orden de aparición en la revista, y don Luis de Larramendi, que fue fundamental para que esto siguiera y estuviera como hoy está. De los números de MAFRE chiquititos, que alcancé las 100 páginas, a los números, el número 100 que se presenta hoy, verán la diferencia que le vamos a hacer. Yo llegué hasta donde llegué y ellos han llegado muchísimo más lejos. Les cedo la palabra. Ya saben ustedes que cuando varias personas protagonizan la misma historia, pues no siempre las narraciones acaban siendo coincidentes. La verdad es que la narración que ha hecho Pachi de un surgimiento de Aportes, como muy, digamos, pensado, programado, etc., es decir, que como él lo hacía, pues evidentemente el zapato sabe mucho mejor que yo, pero para mí, realmente, la decisión de crear Aportes surge tras unas cervezas que nos tomamos en un pub que no recuerdo si era Manzanín o Richelieu, en la madrileña calle Eduardo Dato, y animados por el efecto de las cervezas, decidimos que íbamos a poner en marcha nada más ni nada menos que una revista de historia contemporánea. Él, que era entonces pues, un joven profesor, y yo, que era entonces pues, un joven alumno, con lo cual pues, no parece que tuviéramos grandes bases de partida. Lo que pasa es que es verdad que Pachi logró aunar un montón de personas en torno a la idea, que hicimos una presentación, oiga, que aquello parecía algo, hicimos en la Caja de Ahorros de Madrid, que nos recibimos gracias a Martínez de Azagra, que era un buen amigo, un local que era muy bonito, una presentación pues Carlos Seco, un académico de la historia de renombre, Gustavo Villapalos, entonces decano de la Facultad de Derecho de la Complutense, que vino por merced a la gestión de un amigo, de Antonio Urzay, que era, estaba en esos momentos en el claustro de la universidad,
Y además una presentación pues, curiosa, donde Carlos VII hablaba del autodenominado Carlos VII, el pretendido Carlos VII, y Villapalos planteaba que quizá España hubiera mejor con el triunfo del carlismo. O sea que era una presentación pues, digamos que tocaba muchas modalidades distintas. El número que se presentó entonces era un número de 56 páginas que versaba sobre el carlismo y las clases privilegiadas. Si alguno de ustedes lo conserva, pues le aconsejo que la atesore porque es una pieza bibliográfica francamente difícil de encontrar. Era la época en que la gestión de la revista pues, la hacíamos fundamentalmente entre Pachi, Julio, que era la labor de revisión de pruebas, y yo. En lo que a mí respecta, claro que es lo que recuerdo mejor, me tocaba pues, hacer la gestión de las suscripciones, enviar los recibos a los bancos, recibir la revista, meterla en el sobre, llevarla a correos para que la enviaran. Y claro, es cuando descubres, cuando llegas tu primera vez con tus 300, 400 revistas en un sobrecito y llevas a correos, te cuentan algo encantador que es que no vale cualquier sobre para meter una revista si es un número determinado de ejemplares, sino que tienen que ser sobres preparados para inspección fiscal. Y en fin, gracias a mi tierna edad, los llantos de cocodrilo que más o menos hice, puede que sin cocodrilo porque estaba yo como para volver a hacer el proceso, pues logramos enviar aquel número de la revista y poco a poco pues, fui aprendiendo muchas cosas. Bien, claro, las revistas cuando surgen estás lleno de entusiasmo, de ganas, etc. Pero la revista ha ido durando mucho tiempo. En un determinado momento, Pachi, que es hombre sacio, pues aprovechó para encasquetarme la revista a mí y de esto hace ahora pues 25 años. Y él realmente, en la época en que estaba a cargo, el último número, que fue un número magnífico desde el punto de vista de contenidos, además muy cuidado desde el punto de vista gráfico, porque había un gran artículo sobre los sellos carlistas, sobre las mujeres utilizadas por los guerreros, etc. Ese era un número no de 100 páginas, sino de 150 páginas. O sea, del número inicial de 56, pasamos a la época de Pacho, los últimos números de unos 150, y el último número de 324 páginas, que yo pensaba, bueno, esto en la vida nada parecido, bueno, yo creo que soy el que ha tenido más páginas, pero alguno de 300 sí hemos tenido, con lo cual realmente hay que reconocer que ha ido cogiendo envergadura el contenido de la revista. Bien, en esa segunda época de la revista, pues una de las cosas que se hace es aumentar el consejo editorial y hacer dar una importancia, por ejemplo, a la sección de reseñas, una época que tratábamos de reseñar todos los libros de historia aparecidos en España, de historia contemporánea, aparecidos en España en ese año. Luego pues, se optaron por otras modalidades, pero sobre todo lo que quería destacar de estos últimos 25 años es que la revista ha sido posible gracias a muchas personas que han ido colaborando con ella. Recordar, pues evidentemente que ha citado Luis a la Fundación Adela Ramendi, que eso puede ser un pisito, una persona que tuviera una estructura, que ya no tuviera que llevar yo las revistas a correo, lo que agradecí mucho, entre ocuparme la gestión de suscriptores, etc. Hay que recordar también pues, a Luis Valiente, en un cierto momento a la editorial Acta se hace cargo de la parte técnica de la revista, lo cual nos facilita pues, también muchísimo la vida. Hay que recordar a Rafael Ibáñez, un antiguo compañero de carrera, que es bibliotecario en Burgos, que durante mucho tiempo estuvo ocupando de coordinarla. A Sara Izquierdo, que es más o menos el equipo de Sara, de Juan Carlos Nieto, de Cristina Barreiro, que sustituyen en un determinado momento a Rafa Ibáñez y consiguen que la revista ponerla al día y que salga en los plazos, en fin, cosas. Eso sacar la revista en plazos, pues es una cosa como de ciencia ficción, incluso la primera vez que se consigue uno mira asombrado estaremos perdiendo la esencia de la publicación, ¿no? Pero bueno, en los últimos tiempos, claro, ahora todas las revistas, digamos, de carácter científico están sometidas a unas normativas espantosas que incluye que eso tiene que salir en las fechas, ¿no? Bueno, pues digamos que un poco contra nuestra voluntad y nuestro ser intrínseco, pues se han ido cumpliendo los plazos de publicación. Bueno, hay muchas más personas a las que evidentemente debería citar, porque sin ellos, ya digo, la revista no hubiera continuado. Digamos que ha habido momentos en los que me he ocupado más de la revista, ha habido momentos en los que me he ocupado menos, y eso hubiera sido porque toda la gente que se ha ocupado más, pues no hubiéramos podido sobrevivir tanto tiempo. Destacar que ha sido muy importante para la historia del carlismo, para estudiar la historia del carlismo. El año 2007, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas publica en su colección de bibliografías de la historia de España la número 13 dedicada al carlismo. En esta monografía se analizan las publicaciones sobre carlismo publicadas en España entre 1973 y el año 2005. Pues bien, la publicación en la que aparecen más artículos sobre el carlismo es Aportes. Concretamente, aparecen 125 artículos en estos años, seguida por Príncipe de Viana,
que en el mismo periodo publica 27 artículos, pero claro, hay una diferencia, que en la revista Portes existe solo desde 1986, por tanto, los artículos, los 125 artículos han aparecido en 20 años, con una media de más de 7 artículos sobre carlismo al año, y la revista Príncipe de Viana existía desde el 40, por tanto, cuando comienza el periodo, el 73 ya estaba activa, y lo que está publicando es una media de menos de un artículo sobre carlismo al año. Por lo tanto, para lo que es la historia de del carlismo, la revista Portes es y ha sido siendo una revista muy importante. En la época que les digo, publicamos 8 veces más que la siguiente revista, que era Príncipe de Viana. Y en cuanto al número 100, que es un número, yo creo que puede usarse significativo, de cuál es la categoría actual de la revista, donde hemos logrado colocarla, pues un número monográfico sobre el carlismo, hemos vuelto a nuestra tradición, y un número donde tenemos artículos de autores franceses, de autores estadounidenses, de autores españoles, y que tocan pues algunos temas que son francamente novedosos, desde el tema de la pintura, desde el tema de cómo lo ve, por ejemplo, el faro de Bayona, las guerras carlistas, la prensa en alemán sobre la Primera Guerra Carlista, que es un tema completamente inédito, y le pedimos a la profesora, que aunque fuera de filología alemana, que el artículo estuviera en castellano, porque era más comprensible. Otro sobre las guerras de los Mateneers, sobre la Tercera Guerra, incluso llegando a épocas, digamos, modernas, como el artículo de la profesora Wilkensen sobre las aventuras de un príncipe sin estado, Francisco Javier de Borbón-Parma. El Museo Carlista de Madrid, que debemos a Javier Zelay, pues es también objeto de un amplio artículo relatado por él, porque quién mejor que él para contarnos los fondos que tiene, y yo les incitaría a que, si ustedes aún no lo han visitado, aprovechen que él tiene aquí y me asalten para ir a visitar este magnífico museo que se ha constituido en el Escorial. Y por mi parte, nada más, sino dar las gracias a Pachi por haber puesto en marcha en su día la revista, a Luis por haber hecho la fundación posible, la continuación de este proyecto, a todos los que han colaborado a lo largo del tiempo, también Juan Carlos Jiménez, que nos acompaña en que la revista haya podido salir, y a todos ustedes por su apoyo a la publicación. Muchísimas gracias. Sí, por favor. Señor presidente, distinguidas damas, compañeros de esta entrañable mesa, señoras y señores. Todos ustedes, aunque las señoras no tienen edad, están ya, sin embargo, en una situación vital que entienden que los tópicos en general no tienen ninguna vigencia. Para ello, no han tenido necesidad de leer recientemente una obra monumental por la extensión que se dedica, como ustedes saben, por cuanto ha tenido un amplio eco publicístico esta obra, a revisar los tópicos sobre los estereotipos españoles. El estereotipo andaluz es el de una persona extrovertida, continuamente en la frontera de mirar la vida desde un punto de vista de simpatía, de empatía. Sin embargo, en realidad ello no es así. Un fino catador de caracteres nacionales, don Miguel de Unamuno, si quieren ustedes y muchos de ustedes tienen como amor compatible en lo más íntimo de sus fibras cordiales la compenetración con Portugal, don Miguel de Unamuno era también muy perspicaz en cuanto a los caracteres nacionales. Decía que los sevillanos eran finos y fríos. Yo, fino, huido, aunque intento serlo, pues la naturaleza no me ha hecho frío, o tal vez tampoco, pero extrovertido lo menos posible. De ahí que comprenderán ustedes la emoción profunda que me embarga hoy, porque estamos, aunque noto ciertas ausencias que me llega muy hondo en el corazón, como la inmensa mayoría de ustedes. Naturalmente, Madrid tiene muchos reclamos, tiene muchas solicitudes, muchas incitaciones, pero que no está aquí un hombre clave en la trayectoria, en las directrices y sobre todo en el día a día, en el pie a pie de las imprentas y de las autoras y los autores, como
es muy valiente, me extraña sobremanera, no lo sé, estimo que su ausencia será debida, ojalá que no sea así, a una enfermedad repentina de estas de autumnales, de estas gripes que se curan muy pronto, pero yo deseo, por el bien de las revistas, por todas las personas que hemos estado compenetrados, encariñados y seguimos estando con las revistas, que don Luis Valiente siga teniendo un puesto de honor en ella. Y la aportación, a mi manera, muy modesta visión de aporte, es mucha, el entrar en el campo del dominio completo del marxismo y el progresismo, es decir, esta es una nueva bandera, vamos a entrar la bandera del mundo conservador ilustrado y vamos a interpretar la historia conforme a estos parámetros que han sido siempre los de la buena historia. A mi manera de ver, hay una que es clave, la aportación del carlismo, pero alguna vez hablando con don Alfonso, creo que el primer carlismo, que es si usted me permite una expresión muy coloquial, no me gusta porque los vulgarismos no me gusta deturpar una tribuna académica de este rango con ello, pero pues tiene mucho sabor y es el carlismo fetén, es el primer carlismo. El que ha investigado de una manera ejemplar don Alfonso Bulló, que yo le hice, él ya se habrá olvidado, en Divus Civilis, una reseña muy amplia y forzosamente elogiosa, porque el libro no me merecía, no solamente por la atracción y simpatía hacia su persona, pero han visto ustedes el libro, la tesis excelente de don Alfonso, ha tenido mucho eco en los especialistas. Pero no nos engañemos, al gran público han llegado otros libros sobre el carlismo. Te conocen el primer carlismo, pero ante las grandes editoriales, en donde ha estado, es una gran editorial acta, ¿sí? Ha puesto ahí, pero en comparación con los gigantes de la industria española, editorial, pues no, ¿no? Entonces, encuentro también una gran editorial de corte tradicional, pero no nos engañemos, ¿no? Entonces, ese primer carlismo que don Francisco Asín y don Alfonso Bullón han ilustrado, han rotulado, hincando de una manera muy profunda la esteba de la mejor edición, hay que volver sobre él, pero hay una aportación fundamental a mi manera de ver, es el carlismo. Me cojo un poco lejos, aunque yo me inicié con los orígenes de implantación del régimen liberal en España, y por lo tanto toqué mucho el carlismo, pero tal vez la contribución más destacada que ha tenido más eco, porque hay un eco, hay un cerco de hostilidad a aporte y a todo lo que significa aporte, en nuestras universidades, en las facultades, no nos engañemos, tiene muy poco eco, aunque se venda, aunque está, no nos engañemos, se lo dice un profesor que ha tenido, se ha entregado de cuerpo y alma a la vida universitaria y conoce muy bien, ha formado parte de muchos tribunales de oposición y ha conocido en primera persona pues, a todas las mujeres y hombres que se integran en el mundo del contemporaneismo español. La contribución, a mi manera de ver, más decantada y que ha tenido tal vez más presión y ha causado más eco, el silencio siempre es la mejor arma de los adversarios, es la guerra civil. Ha sido una aportación clave. Esto lo hizo el que fue mi adversario, que no enemigo, fue presidente de su tribunal de oposición después de haber sido catedrático de química, de instituto, y después de haber sido catedrático de geografía e historia de instituto, fui agregado de historia de la Universidad de la Formante, por ser renovada naturalmente, al Canal de Henares. Entonces, para mí, se disputan para mí, un criterio muy falible, el mejor conocimiento del franquismo, ¿no? Fue don Ricardo de la Silva, que esté en Santa Gloria, en Santo Lugar, y Ángel Villa. Para mí han sido los máximos conocedores del
del franquismo español, y a mi manera de ver, don Ricardo tenía todavía un conocimiento mayor. Y esta ha sido, creo, la guerra civil se ha enriquecido enormemente por las mujeres y los hombres que todos los días nos ilustran y aumentan nuestro conocimiento sobre ese tema central, grávido, siempre de permanente referencia, que es la guerra civil española. Solamente por este acto, si solamente fuera por esto, son muchos más aportes, merecería el apoyo, la gratitud más rendida, como yo de manera muy modesta lo hago aquí en esta tribuna. Muchas gracias. Que pinta todo este embrollo de la revista Portes cuando no somos historiadores nadie, pero en cualquier caso hemos tenido razón suficiente para estar apoyando de muchas y distintas maneras que les voy a contar, aunque sea brevísimamente. La primera, naturalmente, porque la historia del carlismo incluye la historia de mi abuelo y de mi padre, que fueron hombres y prohombres del carlismo, y por lo tanto profundizar en algo que te toca por tu familia, pues te parece que es algo relevante. Pero es que además, al constituirse la Fundación Ignaciano Aramendi en 1986, entre los cuatro objetivos que se establecieron en ella es el estudio de la influencia histórica de la acción del carlismo en la sociedad española. Y efectivamente nada mejor para hacerlo que tener un vehículo como era la revista Portes, que acaban de fundar estos dos jóvenes que me acompañan, algunos más o menos. He visto una foto de Alfonso de cuando la fundó, literalmente era joven. Pero nunca lo había sospechado. En cualquier caso, esto es un pequeño digresión. No, y entonces, ¿cómo se vehicula? Y luego la Fundación tiene al mismo tiempo otra cosa, el premio de historia del carlismo, que fue también ganador Alfonso en una ocasión, que lleva ya 17 convocatorias, en la que se han publicado 40 obras, que son todas ellas monografías, unas recogidas de trabajo que ya existían y otras creadas naturalmente para poder acceder al premio. Bueno, pero en relación con la revista Aportes, donde me parece que debe decirse que es la revista que no recibe ningún tipo de subvención, más antigua, más perdurable en el mundo de la historia, y naturalmente desde una óptica que ya nos ha dicho el profesor Juan Catoribio, que es totalmente opuesta al asfixiante marxismo circundante como manera de entender y de interpretar la historia. Bueno, la Fundación Larramendi participó cuando existía la sociedad Aportes 19, yo tengo que decir algo de los temas un poco económicos, sociedad fenecida cuando se acabó el capital aportado por todos los socios, que naturalmente duró poco, era secretario de la misma aquel gran persona, Javier Lizarza, que era abogado, que yo no sé si lo hizo aquí, ya no lo recuerdo, pero él tenía, cuando quería hacer desaparecer una sociedad, la domiciliaba en carretera de la playa sin número, Madrid. Y naturalmente allí jamás nadie conseguía notificarle nada, hasta por los siglos de los siglos desapareció por construcción. Yo creo que eso es el triste destino que tuvo la sociedad de Aportes 19. Y desde que desapareció la sociedad, con el disgusto natural, la satisfacción de haber contribuido a la creación, pero el disgusto de no haber recuperado el capital, la Fundación Larramendi ha sido uno de los aportes fundamentales y ahora único, aportes y aporte, mucho aporte. No, inicialmente la revista trataba de subsistir con los suscriptores. Yo pedí a todos mis amigos que en prueba de amistad se hicieran una suscripción, y creo que lo hicieron estos señores, lo hicieron muchos, pero al final esas suscripciones un poco forzadas, pues con el correr de los años iban perdiendo virulencia, y con el correr de los años nuestro público más fiel, que era gente de una edad algo más provecta, pues iban desapareciendo por ley natural, y el número de suscriptores que pagaban la cuota era cada vez mínimo. Entonces, la Fundación decidió que la única manera de apoyar era, bueno, pues hacer suscriptores de honor y pagar el precio de suscriptores de honor para que pudiera mantenerse la revista. Naturalmente, además de eso, aportamos ese piso de Fernando de los Ríos 19, en el que trabajó en Mercedes Libres durante muchos años, y como estos dos jóvenes
los remitos son bastante más listos, le pasó la cosa a Alfonso, Alfonso me lo pasó a mí, yo también fui a Correos a llevar las sacas de las revistas enjaretadas para que pudieran distribuirse. Pero naturalmente los tiempos cambiaban, han sido muchas dificultades. Yo recuerdo todos mis amigos, bueno, una vez lo editamos en Madrid Papel, mi amigo Matías Chacón, las portadas, aunque las de las hizo mi amigo Carlos Gómez Vacas, por aquí yo traduje artículos de Alejandra, que sinceramente uno cree que sabe un idioma, pero cuando pone para traducirlo le resulta bastante más difícil pensar que lo sabe. Pero en cualquier caso, la sociedad fue subsistiendo poco a poco, modestamente, hasta que los costes ya realmente la iban asfixiando, y a pesar de que tanto Ibáñez como Alfonso como Sara estaban trabajando para ella, pues las cosas desde el punto de vista económico iban fatal. Y la labor magnífica que había hecho Luis Valiente, a quien le comuniqué por supuesto que estaba aquí, pero no sé cuál es la razón de que no nos acompañe hoy, pues la cosa era muy difícil. Ya en el número del año, me parece que era 1996, había un editorial en el que decía que se querían asfixiar a las revistas porque nos había subido 1700% el coste de envío de las revistas independientes, porque si había, antes había un franquío, había las condiciones razonables que se habían aumentado de tal manera que cada ejemplar te costaba enviarlo tanto más que el precio de suscripción. Bueno, finalmente hubo que hacer un cambio que ha sido muy importante y que es el que permite ahora que la revista, a pesar de que haya desaparecido la sociedad editora, está en una especie de limbo, es donde mejor están las cosas, ahí están los justos, que no han tenido ninguna corrupción con el pecado original, pues hemos pasado a la edición electrónica, de la mano de Juan Carlos Nieto, que nos acompaña aquí, y que tiene varias virtualidades. Una, que realmente ya no tenemos suscriptores de pago. Los únicos suscriptores de pago son la suscripción que paga la Fundación Inés, realmente los suscriptores de honor. Pero como la edición es baratísima, porque es impresión bajo demanda y al mismo tiempo abierta para que cualquiera pueda descargarse el número, descargarse todo lo que aparece, pues más o menos con un coste muy moderado conseguimos editar los números, algunos tan bonitos como este que está aquí hoy. Y por lo tanto, ya sé que alguna vez me dicen, oiga, pero eso de va contra las imprentas el editar este número, por ejemplo, está impreso en Polonia. Y lo pide un enamado, pero es que si no habríamos cerrado, o sea que no había tampoco ningún, no habríamos conseguido dar ningún trabajo a ninguna imprenta, porque sería absolutamente imposible. Pero bueno, afortunadamente la revista sobrevive cada vez con un mayor empuje. Yo creo que va a tener esa posibilidad de ser accedida de una manera libre por todos, sin necesidad de comprarla, pues da mayor difusión a su contenido. El que esté el contenido accesible y recogible en la página web a través de las búsquedas de Google y de otros buscadores, pues hace que llegue mucho más que cuando tienes simplemente una revista en papel y que o tienes el ejemplar. Yo tengo ese número raro que tú has hablado. Bueno, si hay dos, el precio baja. 50 euros simpático para una revista. Bueno, vamos a esperar todavía un poco. Bueno, en cualquier caso, yo les digo, este último número les animo a que lo lean. Es extraordinario. El Museo del Carlismo. Yo solamente he permitido que aparezco aquí en la revista como asesor, no sé qué tipo de asesor, pero en cualquier caso, como asesor, he publicado dos artículos. Uno de ellos en compañía de un amigo que está por allí, un paseo, recuerdos, un paseo por el triste carlista, y otro, un artículo sobre cuáles fueron los prolegómenos para la creación del Museo del Carlismo de Estella, de lo que me arrepiento notablemente, pero que afortunadamente aquella cosa fallida después de la toma del poder de las gentes malas de Bildu y de otros parecidos, pues ha venido remediada gracias a la labor de Javier Urcelay con la creación de su Museo del Carlismo en el Escorial, que es ciertamente visitable. Y yo me adhiero a las palabras de Alfonso y no dejen de aprovechar la posibilidad de que se encuentre aquí presente el autor para culminarle a que les abra las puertas en la fecha que les sea más conveniente. Pero bueno, yo ya con esto les agradezco mucho la presencia y solo quería hacer una última pequeña reflexión final. Hace 33 años que comenzó la revista Portes y he llegado a su número 100. Como me gustan las matemáticas, he hecho una operación difícil y he sabido que dentro de 33 años, lógicamente, deberíamos llegar a 200. Pero es que a los 33 años yo llegaría a los 100 años. O podría haber llegado a los 100 años dentro de 33, exactamente. Y lo cuento todo esto porque
centenario no solamente es la celebración de los 100 años, sino también es, aunque sea menos usual, de los 100 unidades de algo. Este es el centenario de la revista Portes, pero nosotros claramente tenemos un gran proyecto de un centenario extraordinario, que es el centenario del nacimiento de nuestro padre, del que ha hablado Pachi así, que tendrá lugar, Dios mediante, en el año 2021. Y en el año 2021, una de las efemérides que estamos preparando, siempre con el amparo y el apoyo de mi amigo Alfonso Bullón de Mendoza, es no una conferencia, sino una jornada completa en relación con la historia del carlismo y su vinculación con la Fundación Ignacio Larramendi, en la que presentaremos todos los libros que están pendientes de terminarse, y no miro a nadie de la audiencia, interesado, ya lo sabe. Y donde yo creo, solamente para terminar, creo que falta algo que a lo mejor teníamos que conseguir hacerlo. Bueno, se presentará un libro sobre Valentín Clar y el carlismo que estamos realizando, pero yo me he dado cuenta que hay algo que a mí me gusta y que no está, y a ver si conseguimos que se presente alguna comunicación sobre ello, que es el carlismo en la poesía satírica, en la poesía épica, en la poesía romántica, en la poesía geográfica. Y tan es así que no hay nada, y yo solo quiero terminar ustedes leyéndoles un verso satírico que he repescado por ahí en relación con los urbanos. Los urbanos eran las milicias liberales en la Primera Guerra Carlista, y aquí un joven desconocido pues le dedica un verso que claro que tendrá que estar en esa colección, que será para el centenario, en esa jornada, que se titula ¿Cómo fabricar un urbano? Dice, 10 quintales de ambición, 30 de buena arrogancia, 120 de inconstancia, 40 de irreligión, 10 de insubordinación, 6 de estiércol de marrano y un pedo de un hortelano. Todo puesto en un bacín, verás cómo sale al fin, hecho y derecho, un urbano.